Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Y hoy os traigo las 6 claves de Everless, de Sarah Holland. Clave número 1. Everless llega a España de la mano de Pack en una edición tradicional de tapa blanda con solapas, con 350 páginas en las que os vais a plantear para qué sirve el tiempo. Clave número 2. En esta primera parte de biología, Sarah Holland nos habla de Jules, una joven que vive con su padre en un pequeño pueblo haciendo todo lo posible para sobrevivir. Su padre está a punto de perder todo su tiempo para pagar el alquiler de la pequeña cabaña en la que viven. Así que Jules no permitirá que esto ocurra y empieza a trabajar en Everless, una de las fortalezas cercanas con más renombre a cargo de la familia de los Gerlings, donde podrá ganar el tiempo suficiente como para evitar el fatídico destino de su padre. Clave número 3. Teniendo en cuenta que la novela está narrada desde el punto de vista de la protagonista, toda la trama tiene esa sensación de haber sido creada en función de los diferentes impulsos que iban surgiendo de este personaje. Es uno de los personajes más trabajados de la novela, y sumado al contexto tan concreto que ha planteado la autora para su historia, la trama se va desvelando poco a poco con un ritmo bastante ágil que mantiene al lector pegado a las páginas sin salirse de ese velo relativamente introductorio que ha propuesto la autora para esta primera parte. Clave número 4. Los personajes no parecen tener un planteamiento especialmente profundo, aunque sí consiguen dar alguna que otra sorpresa. Está todo el desarrollo muy dentro de lo aceptable y dentro de lo esperado. Creo que tener una narradora en primera persona tiñe absolutamente toda la historia con su punto de vista, con su percepción de los acontecimientos, y esto hace que todo se desarrolle dentro de lo esperado por este personaje. Por lo tanto, algunas de las sorpresas son más bien diferentes tipos de contradicciones a la percepción de este personaje protagonista. En general, Holland ha conseguido un efecto bastante apropiado con este tipo de contraste entre los personajes. Clave número 5. La autora ha conseguido que haya ritmo, que haya detalles, que haya leyendas y que haya muchas descripciones y no tanto monólogo interno que entorpezca el desarrollo de la trama, de las diferentes incógnitas que van teniendo lugar durante la lectura. Creo que si hubiera aportado algún que otro punto de vista fuera de este personaje principal, le habría dado bastante más juego a la novela. Como primera novela de biología, queda una propuesta muy adecuada para la futura entrega. Clave número 6. Lo mejor de la novela, sin duda, y perdonadme que hable de ello en último lugar, pero es ese contexto. Quizá es uno de los puntos más importantes para entender gran parte de la trama y de la forma en la que se desarrolla la novela. Sarah Holland ha planteado su historia en un contexto feudal en el que la moneda de cambio es el tiempo que se extrae de las personas, sangre con la que se crea monedas que se diluyen en líquidos para ser consumidos. Y de esta forma se intercambia tiempo. Y esta se convierte en la moneda de cambio con la que funcionan absolutamente todas las transacciones. Es de lo que carecen nuestros personajes protagonistas. Es un contexto muy interesante, muy bien planteado y está muy bien escenificado y tiene una importancia primordial durante la lectura. Algo que se mezcla con las leyendas y que se mezcla con todos los precedentes que va planteando la autora y con el personaje principal. El conjunto hace que la novela funcione muy bien y en definitiva he disfrutado mucho de la lectura, espero poder seguir conociendo esta historia y os animo a que le echéis un vistazo a la novela. Dejadme abajo en los comentarios vuestras impresiones si ya la habéis leído o por qué os llama la atención si todavía no lo habéis hecho. Eso es todo por mi parte y nos vemos en un próximo vídeo.